Hay varios temas, pero lo primero, ya que estás allí en la sesión, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo más caliente que está ocurriendo hoy por allí, por esos lares? Bueno, muchas cosas están pasando, se están aprobando muchas medidas en estos últimos días de sesión. Por ejemplo, se acaba de reconsiderar un proyecto del Senado que es algo controversial, el proyecto del Senado 136. Básicamente busca que no se discrimine contra grupo o personas por su razón de orientación sexual. En lugares, por ejemplo, en empleo o en otros lugares públicos, cuasi públicos, se está reconsiderando ese proyecto. Ahora cuando venía, ¿verdad? Adición a eso, estamos atendiendo, no necesariamente en la sesión de hoy, pero en el trámite legislativo regular, reuniones, nos va a llegar a nuestra comisión el proyecto. Ah, está, se te fue en mute. Ahora, que te va a llegar a la comisión de los jurídicos. El proyecto de Senado 693, estábamos discutiendo, ¿verdad?, cuál va a ser el proceso que le vamos a dar. Muchos medios han estado interesados en conocer. Se estableció un caucus que lo que vamos a estar haciendo es solicitando a todas las personas que están interesadas en deponer, participar, obviamente del gobierno, personas con cierto expertise, personas, grupos que estén a favor o en contra, para que tengan las puertas abiertas y de forma transparente, ¿no? Pues se les pueda escuchar y al final del camino, pues que se tome la mejor decisión con base a toda la información que quieran proveer. Hay otros proyectos también que. Ese que mencionaste, para efecto de los amigos radioescuchas que se interesen, ¿cuál es la finalidad para que estén claros? Porque sé que ¿Verdad? hay tantos Gracias. Sí. controversiales. Ese es el proyecto que busca regular el tema del aborto en Puerto Rico. Ese proyecto es del Senado 693. Y Fue ustedes aprobado. tienen otros más acá también del aborto, o sea, este es el que bajó ahora para la Correcto. Cámara. Exactamente. Acá hay unos que son más controversiales todavía porque regulan el aborto desde las primeras semanas, ¿verdad? De la concepción, cuando se escucha los primeros latidos del corazón. Ese proyecto también está en la comisión. Yo creo que podemos buscar la manera de atenderlo de forma conjunta, ¿verdad? Para que todas las personas que puedan estar a favor o en contra puedan participar de este proceso. Hay otros proyectos que buscan, por ejemplo, eliminar escoltas a ex gobernadores o exfuncionarios y que esos recursos sean asignados a los cuarteles de la policía, que muchos de ellos están o cerrados o algunos que están prácticamente vacíos. Ese proyecto de la Cámara 1135, que va a bajar a votación en el Senado, entiendo que entre hoy y mañana. Y hay otros proyectos que estamos buscando que hacen justicia salarial, por ejemplo, a los meseros o demás personas trabajadores que generan ingresos a base de propina, pues que se les suba también el subsalario que tienen en este momento de tan solo 2.13 la hora. Todos esos proyectos, y de verdad, el otro bien importante es el del presupuesto. Se están haciendo muchos cambios, se tiene mucho diálogo con personal de la Junta. Ahora mismo yo estaba con el presidente del Senado atendiendo algunas cosas y allá estaba reunido el presidente del Senado con el presidente de la Comisión de Hacienda, con personal de la Junta de Control. Estamos trabajando a todo vapor, ¿verdad?, para poder lograr la aprobación de otro presupuesto de forma balanceada y que cumpla con las peticiones de la Junta. Muchos estaban cuestionando una decisión que ha bajado el tribunal donde reafirma que la Junta tiene el poder para vetar, eliminar cualquier proyecto, no importa si lo aprueban ustedes en Cámara, Senado y lo firma el gobernador. Y pues eso es parte de la situación que tenemos con la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo se está lidiando entonces con esto? Que ellos entonces se están reuniendo con ustedes para ver si se aprueba algo en conjunto y no vuelven ellos a rechazar y a tirar para el lado después que ustedes aprueban proyectos. Más o menos eso es lo que están buscando ahora mismo. Correcto. Lo mismo nos pasa con el gobernador. El gobernador nos ha vetado más de, por lo menos de mi autoría, sobre 10 medidas. Eso es récord. Parece que en el pasado, nunca en el primer año, ¿verdad?, de un legislador, el gobernador había vetado tantas medidas. Para evitar eso, por ejemplo, el tema de hacerle justicia salarial y laboral de retiro a los alguaciles de la rama judicial, se propuso la aprobación del proyecto 504 de nuestra autoría. Lo logramos aprobar en Cámara y Senado. Y el gobernador lo vetó. ¿Qué sucede? Que lo que pretendemos ahora, en vez de erradicar otro proyecto de similar naturaleza, discutirlo con el gobernador, con sus asesores, con la propia Junta, de manera que, pues no, pues, ¿verdad?, no se pierde el tiempo, porque es que la gente piensa que acá se pierde mucho el tiempo. Acá a veces estuvimos en la pasada sesión hasta las 3 de la mañana aprobando medidas, ¿no? Y discutiendo el debate a favor, en contra. Y se trabaja mucho, pero luego de que se hace ese trabajo,
el gobernador tiene unas prerrogativas constitucionales y luego de lo que él evalúa y lo que sus asesores le dicen, determina si firmar o no la medida. Entonces, pues queremos, ¿verdad?, mantener esa cordialidad, ese respeto, ese diálogo, para que, pues, si hay alguna preocupación que se pueda atender en la legislatura, se atienda, de manera que cuando llegue a su escritorio, pues ya haya como que una expectativa alta de que sean firmados. Y que no tenga otra con la Junta. Sobre lo que dijiste, ahora rapidito. Lo mismo pasa con la Junta. Yo estoy en récord sosteniendo que la imposición de la Junta, la propia aprobación de promesa, las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, digo, perdón, del Tribunal Supremo Federal, con relación al estatus de Puerto Rico, hace necesario una revisión, una reflexión interna dentro del seno del Partido Popular. Yo no estoy contento, satisfecho con mantener el estatus como lo tenemos ahora. Yo respeto al compañero o compañera del Partido Popular que no quiera hacer ningún cambio, pero yo pienso que ya es momento de empezar a evaluar esa relación, porque pues no debemos ser ciegos, no podemos tapar el cielo con una mano. Ahí es que hay una imposición de personas no electas que, por ejemplo, ahora quieren, supuestamente, ¿verdad?, se habla de la posibilidad de que quieran revocar la política pública de la reforma laboral, cuando no estamos hablando de pago de deuda, no estamos hablando de pago a bonista, no estamos hablando de presupuesto, no estamos hablando de recaudo, estamos hablando de política pública, hacia dónde se debe mover el gobierno con relación a la protección, ¿verdad?, y a la, de los derechos, ampliación, disminución de derechos en el sector privado. Entonces, en ese sentido, pues yo no estoy, obviamente estoy en contra de que la Junta tenga esos poderes tan exagerados. Si se le han reconocido unos derechos, unos poderes, deberían ser exclusivamente aquellos que tengan que ver con el plan fiscal o con el presupuesto. Pero de ahí a decir que básicamente la legislatura o el gobernador va a quedar inoperante y que va a quedar subyugado a cualquier capricho arbitrario que pueda determinar ese grupo de que no son ni siquiera electos, ni Bolivia en Puerto Rico, no se afectan con las decisiones. No lo cuando te permitir. Escucho, que obviamente es interesante, veo que el último que dijo eso, que mira, vamos a llevarlo a votación dentro del pueblo popular, que es lo que quieren, y hacia dónde nos dirigimos, porque si se lo impone, pues entonces es que estás imponiendo tu voluntad y eso no es así, y tú no mandas. Entonces, si lo llevas cuesta, le cayeron chinches, fue al propio presidente que dijo, mira, vamos a llevar esto que el pueblo decía, que ha caído chinches. Así que me imagino que con esta postura tuya también dos o tres dirán, no, aquí no hay que opinar nada, aquí no hay que hacer nada de cambio. Puede ser. Yo comencé diciendo que respeto a cualquier compañero popular que está contento, está satisfecho, pero de la misma manera ellos también tienen que respetar la opinión del presidente, la opinión mía, la opinión de cualquier popular que no se siente tranquilo, no se siente satisfecho, aun cuando reconocemos que para muchos el Partido Popular creó, logró la aprobación de una constitución, del Estado Libre Asociado, una relación, ¿verdad?, una aprobación de una ley de relaciones federales que le sirvió bien en aquel momento y en décadas posteriores, pero que en la actualidad nadie puede esconder que tenemos una relación que hasta cierto punto tiene alguna naturaleza indigna y eso podrá caer mal y yo lo siento, ¿verdad? Pero a mí me parece que si se había hablado, por ejemplo, de un logro, una constitución en la naturaleza de un pacto, pues los pactos no se pueden revocar unilateralmente por una de las partes. Y aquí están pasando ese tipo de cosas. Ah, que fueron buscados porque hubo malos administradores, porque crearon una crisis fiscal, que gracias a la ley promesa, pues que hay un stay que nos ha permitido continuar operando y dando servicio al gobierno o proteger a los pensionados. Pues mira, todo eso lo podemos estipular, pero eso no significa que nosotros no podemos aspirar a mejorar la relación que tenemos con Estados Unidos, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero sí, sí creemos que es importante cuestionarnos si estamos satisfechos con lo que tenemos o si podemos aspirar, por lo menos yo aspiro a que haya más crecimiento dentro de las facultades que han sido delegadas al propio gobierno de Puerto Rico, que pueda tener más facultades, más autoridad en ciertos temas y que en otras las podamos compartir. Hay otras que nosotros las podemos delegar, pero hay unas cosas que, por ejemplo, los poderes que se le confieren a los tribunales, al propio gobernador, a la propia legislatura, pues no deberían quedar
subyugadas a lo que determinen siete personas que ni siquiera fueron nombradas, pero que no fueron electas por el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y fueron nombradas por otro gobierno. Así que sí, suena extraño, pero viniendo de un popular. Pero yo me he dado cuenta. A mí me parece interesante. Yo creo que es lo que la gente está esperando. Nadie pretende que se cambien ahora al Partido Independentista o al Proyecto Dignidad o al PNP. Es que evolucionen y hagan algo, porque eventualmente aquí esto va a ser de demócrata y republicano y separatista. O sea, lo que sería, o los que quieren el comunismo, la independencia, lo que sea, eso va a llegar más temprano que tarde. Pero tienen que ir alineándose los planetas. Ahora, hay unos temas aquí controversiales porque, por ejemplo, hoy bajó una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde anuló una ley del Estado de Nueva York que tenía más de 100 años sobre la tenencia de armas. Esta decisión que probablemente no, es seguro que va a afectar a decenas de otros estados. Actualmente solamente podían portar armas pues o los comerciantes, la policía o personas que tenían que justificar para qué querían esa arma en cuanto a defensa. Ahora le están diciendo que es un derecho absoluto, o sea que no, que cualquiera en el estado, como igual está Florida, Texas y otros lugares, pueden tener armas. Entonces, esto implica, igual que en el tema del aborto, que están a punto de bajar con una decisión que entiendo por lo que se dice que era más estricta que lo que se estaba trabajando aquí en Puerto Rico, y aquí pues hay un salpa afuera por ese proyecto. E igualmente hay decisiones en el Tribunal Supremo y en otros tribunales, en foros en Estados Unidos, donde hablaron sobre las mascarillas, sobre la vacunación compulsoria. Aquí en Puerto Rico decían, no, pero eso es allá, acá los tribunales pues refrendaron que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, en ese allá y acá, esto es una cosa terrible, estén los PNP o los populares en el medio, o sea, realmente a mí esto me tiene confundida. Si se toman unas decisiones en el Supremo, ¿por qué acá seguimos dándole vueltas a la noria? Pregunto. Porque ustedes tienen esos tres temas sobre la mesa, qué casualidad. Tienen enmiendas a la ley de armas, tienen enmiendas a aborto, estamos luchando también con lo que viene ahora para las escuelas en agosto, lo de la ideología de género, de cómo se va a implementar y pues todos a la cañona. Así que, ¿qué nos dice el representante Orlando Aponte? Me parece muy interesante y muy acertado lo que tú estás estableciendo. Y yo creo que para bien o para mal, el país se está moviendo a eso. El país ya no está detrás de, pues, yo no quiero decir las babosadas, pero la idea o el estribillo o el grito de guerra de algunos grupos que quieren reducir todos los problemas del país a la fórmula de estatus. Hay personas que dicen, en Puerto Rico hay mucha violencia, hay mucha criminalidad, eso es problema de estatus. Puerto Rico hay crisis económica porque los gobiernos administraron mal el gobierno y dicen rápido, ese es problema del estatus. Eso es falso y la gente ya no cree eso. Y ven como charlatán al que siempre quiere reducir todos los problemas, hasta de los fenómenos atmosféricos, quieren reducir cualquier situación que haga calor en Puerto Rico o que haya sequía. Y suena gracioso, pero los vemos a veces. Bueno, yo me río porque ahora mismo a todos se lo echan a Rusia. Putin tiene la culpa de todos los problemas en el mundo. Había muchas cosas que estaban pasando antes de él tirar el primer bombazo, pero todo es culpa de Putin. Bueno, seguimos. Pasa algo similar cuando quieren reducir todos los problemas, hasta el de la sequía o el de la calor, al asunto del estatus. Pero ya el país está... Yo creo... Estás en mute otra vez, que se te marca. Gracias, adelante. Están moviéndose a quizás... por ejemplo, temas de corte conservador, temas de corte más liberal, socialdemócrata, y a eso es que nos estamos llevando. Por ejemplo, los temas puntuales que tú establecías, la cuestión de la vacunación o compulsoria, hasta dónde el Estado debe intrometerse para obligar a la gente que haga o no haga una cosa. No es lo mismo prohibir que la gente robe, mate, utilice droga, ese tipo de cosas, a que obligue a que se tenga que vacunar, a que tenga que estar en un registro, a que tenga que mostrar información confidencial para poder acceder a un servicio o para poder alimentarse en un negocio.
ese tipo de diferencia ya la gente está cuestionándose, independientemente si usted es PNP o popular. Yo, por ejemplo, aprobé en mi comisión de los jurídicos una medida de la compañera Lizy Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, que buscaba básicamente proteger a las personas no vacunadas para que sí pudieran recibir servicios del gobierno y que para que pudieran entrar a lugares cuasi públicos en diferentes circunstancias. En uno de ellos, por ejemplo, era con relación a las personas que ya se habían contagiado y habían resultado posteriormente negativo al COVID, pero ya habían creado unos anticuerpos, que era el equivalente a la anticuerpos que puede crear una persona vacunada. Seguro. Por tanto, era totalmente irracional desde su perspectiva, y yo la compartía también, o la comparto, que si usted tiene los mismos anticuerpos o mejores anticuerpos que lo que puede proveer una vacuna, pues ¿cómo le voy a exigir al que no se vacunó, que ya tiene esos anticuerpos, que se tenga que vacunar, o que no pueda tener acceso a unos servicios y a unos derechos por el mero hecho de no haberse vacunado, ¿verdad? Y haber tomado esa decisión bien personal? Ese tipo de temas no tiene nada que ver con con estadidad o con PNP populares. Tiene que ver con quién realmente protege los derechos del individuo. El asunto de la ley de armas. Aquí, pues, va a haber personas que se hacen los más republicanos. Hay aquí muchas personas que le dicen al país que son los más republicanos, pero están a favor de la mayor control del arma, están en contra de que se reconozca el derecho a poseer y portar armas en Puerto Rico. Eso me parece insólito para mí, ¿verdad? Hay personas que son supuestamente de corte republicano y militan en partido republicano, supuestamente en Puerto Rico. Sin embargo, creen en un gobierno grande o creen en que se le dé demasiadas ayudas a las personas, ¿no? Y que se suban los impuestos para el gobierno del mantengo. Pues que tanto criticamos, pero seguimos ahí. Pues yo creo que el país ya se está moviendo a eso, independientemente si usted es PNP popular, dígame si usted está de acuerdo en que se reconozca un derecho a las mujeres a abortar, o no estás de acuerdo. El otro tema de las armas, por ejemplo, el tema que te mencionaba de la vacunación, ese tipo de cosas, ya no es cuestión de PNP y populares. Y yo creo que a eso es que nos vamos a seguir moviendo. Yo pienso que, por ejemplo, yo milito en el Partido Popular, pero sí creo en los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos dentro de la Constitución Federal o dentro de la propia Constitución de Puerto Rico. Y eso parecería que es una visión republicana. Yo creo en que, por ejemplo, debemos buscar maneras de reducir impuestos, incluyendo impuestos a la comida. Estás en mute. Sí. Yo he propuesto muchas veces, mire, vamos a buscar la manera de eliminar impuestos a la ciudadanía, cosas tan básicas como los alimentos. Pues ese tipo de cosas requiere tener una visión en la cual nosotros entendamos que hay que buscar la manera de que el gobierno no sea tan grande, no sea tan costoso, pero hay otras medidas, por ejemplo, que son de protección o son de, por decirlo de esta manera, de prohibir el discrimen por diferentes razones, por ser negro, por ser mujer, por ser pobre, por ser extranjero. Pues ese tipo de medidas que suelen estar relacionadas con las personas que tienen un pensamiento de corte un poco más liberal, pues yo suelo favorecerlas también. Pues así que yo creo que eso es lo que estamos viendo en la política en Puerto Rico, y ya no va a ser tanto con el cuento, la verborrea de que si usted quiere que todos los problemas se acaben, tiene que votar por el PNP para que llegue la estadía mañana, nieve en Puerto Rico y se acaben todos los problemas económicos. Ya la gente no se cree eso. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos en breve, que ya está con nosotros el representante José Aponte, en breve, aquí en Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adahitza Cortés y seguimos en el panel de análisis político con los representantes Orlando Aponte por el Partido Popular Democrático y ya está con nosotros José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista, a quien le doy la bienvenida y comenzamos con su turno. Hola. Buenas tardes, Adahitza. Perdona el retraso. Saludo al compañero y saludo a todos los amigos y amigas Radio Escucha. No tuve la oportunidad de escuchar completo ni premisa para que pudiésemos intervenir ni el planteamiento completo del compañero, algo de ello, si me puede
Sí, básicamente le pregunté sobre los proyectos que estaban sobre la mesa, qué era lo más caliente, qué era lo que estaba pasando, que obviamente me gustaría saber desde tu punto de vista, tu perspectiva. Y también le pregunté que a raíz de la decisión del Tribunal Supremo con relación a la ley de armas en Nueva York, que va a afectar a muchísimos de los estados, a la misma vez que están peleándose el tema del aborto allá y acá, el tema también del COVID y las diferentes decisiones, ¿verdad?, de los tribunales. Pues estamos en un momento bien neurálgico y por el otro lado, la decisión que bajó del tribunal diciendo que la Junta de Control Fiscal sí tiene, obviamente, derecho a quitar y a poner leyes y eso pues tiene a mucha gente molesta, pero eso es lo que tenemos. Así que básicamente es un resumen de lo que hemos estado hablando esta primera media hora. Adelante, José. Bueno, sobre este particular, los diferentes planteamientos, pues sí tengo que reaccionar a lo que yo escuchaba al final de la intervención del compañero, donde planteaba de que hay quienes establecemos que una forma de resolver el problema económico en Puerto Rico es resolviendo el problema colonial de décadas, de siglos que llevamos en Puerto Rico. Es una realidad. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Y cuando uno busca, y voy a hacer referencia a un documento del propio gobierno federal, en el famoso Task Force de Casablanca, creado bajo la presidencia del saliente presidente Bill Clinton y que después se mantuvo bajo el presidente Bush y bajo el presidente Obama, y bajo Obama se amplió de que de ser el Comité de Estatus, el Task Force de Casablanca sobre el Estatuto de Puerto Rico, Obama mandó a que se ampliara y se evaluaran los asuntos de infraestructura, desarrollo económico, educación, salud. Y ese informe es bien significativo porque establece que la situación de todos esos renglones añadidos para evaluarse están intrínsecamente relacionados con el problema del estatus de Puerto Rico. O sea, no lo dice José Aponte porque aspire a la unión permanente, a la admisión de Puerto Rico y que quiera proteger la ciudadanía, no solamente para mí, para mis hijos, también para mis nietos y otras generaciones, que solo se protege bajo la admisión de Puerto Rico como un Estado. Es que lo dicen los propios funcionarios del gobierno federal, y doy el caso específico de lo que ha estado trascendiendo, y hablaba él también que había que buscar la forma de bajar costos, especialmente de comestibles. Yo coincido con él en eso, pero cuando miramos que ha ido ocurriendo durante el cuatrenio, mientras la delegación del Partido Nuevo Progresista mantiene su punto de partida de ni un aumento más en contribuciones existentes o el establecimiento de nuevas contribuciones, esa no ha sido la mecánica que hemos visto de la actual mayoría en la Cámara y en el Senado. Tratan de imponer más contribuciones, no de eliminarlas. Y yo tengo una resolución para que se investigue la situación del monopolio en el puerto de Puerto Nuevo, en los muelles de Puerto Nuevo, de la autoridad de puerto, que nos está afectando a todos, a todos. Sin embargo, y yo empecé el cuatrienio pasado, no es de este cuatrienio que yo empecé esa molienda, por decirlo así. Empecé bajo mi administración directa, completa, Cámara, Senado, Comisaría Residente y Gobernación, a llevar una investigación sobre ese particular. Se rindieron más de un informe sobre ese particular y el daño que se le ocasionaba a Puerto Rico. Sin embargo, durante la presente administración en la Cámara, no han hecho ni jota, una sola vista pública sobre ese particular. Y tan reciente como
En el día de ayer me hacían llegar me hacían llegar las nuevas tablas de incrementos en los costos operacionales a los usuarios de los puertos, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 que son cargos nuevos, no son aumentos, cargos nuevos que se han inventado los operadores de los puertos, específicamente en el área de Puerto Nuevo, y que lo estamos pagando nosotros. Son incrementos en los costos, pero la mayoría parlamentaria en la Cámara no ha querido atender el asunto, pues no se van a poder bajar los costos al consumidor, al porque si no se comienza por evaluar lo que está pasando en los muelles, lo va a hacer en contra de nosotros. Sobre las decisiones en la situación de la ley de armas, sí, los estados, existe unos parámetros a nivel nacional, la famosa segunda enmienda sobre el la compra y uso de armas de fuego, pero los estados, sin eliminar esa, sin ir en contra de esa disposición constitucional, han comenzado a reglamentar la venta de las mismas, porque hay estados donde para tú tener licencia de conducir tienes que tener 21 años de edad. Sin embargo, para comprar un arma de fuego lo puedo hacer con 18 años. Y se han entendido, se han percatado de la situación y están comenzando a legislar para atemperar unas cosas con la otra. Así que estamos en un momento crucial, en un momento difícil de la legislación que está pendiente. Pues mira, hay un proyecto que se ha estado discutiendo, el proyecto de la Cámara 43, que dispone sobre la utilización de los fondos que surgen en los casinos en Puerto Rico, la distribución de los mismos, en la forma en que erradicaron el proyecto, básicamente destruían parte de los ingresos que recibe hoy por hoy la Universidad de Puerto Rico, y el proyecto, aunque se incluyó en el calendario, en el primer calendario de órdenes especiales del día para la sesión de hoy, se ha pospuesto su discusión porque están tratando de conseguir unas enmiendas dándose cuenta que no tendría los votos por el efecto negativo hacia la universidad y hacia otros sectores, pues están trabajando unas enmiendas para ver si se consigue que entonces pueda tener los votos para ese particular. Eso es parte de lo que hay en este momento en el tintero, lo que es el proyecto del Senado sobre el aborto. Eso por lo menos para el día de hoy, y no creo que para el día de mañana vaya a tener oportunidad de discusión. Se ha referido a la Comisión de los Jurídicos y hace un ratito se hicieron unos planteamientos tanto de una representante del Partido Popular como por medio del compañero representante Pérez Ortiz, Junior Pérez Ortiz, dado que el señor portavoz y el señor portavoz alterno en ese momento no estaban en el hemiciclo. Hubo una petición de una representante del Partido Popular para que se le autorice a ser miembro de la Comisión de los Jurídicos pro tempore
Y pro tempore quiere decir en el momento en que se esté discutiendo específicamente ese proyecto. El del aborto, o ya quiere estar en el del aborto. En ese específicamente, en el, creo que es 693. Y hubo un planteamiento porque de nuestra delegación en la Comisión de los Jurídicos, que es la que atendería este proyecto, los dos integrantes de nuestra delegación en esta comisión son dos varones, compañero José Quiquito Meléndez y el compañero Joel Frankie Atiles, Pichi Torres Zamora, y lo que se está pidiendo es que haya participación de miembros de nuestra delegación fémina, miembros de nuestra delegación también, según lo hizo la compañera del Partido Popular. Así que básicamente de lo que se ha estado discutiendo durante la tarde de hoy, que no han faltado los famosos recesos, de hecho, comenzando tú el programa, me llamó la Jara y le comuniqué, mira, estamos en sesión en este momento, minutos después hubo un receso, se pidió un receso hasta las 6:45, pero más temprano se había pedido un receso hasta las 4:30, hasta las 4, y dieron las 4:30, dieron las 5, que fue cuando, 5:30, cuando salieron los trabajos nuevamente, así que estamos en espera de que se evalúe lo que hay pendiente, de lo que ha trascendido. Se pretende bajar un calendario de votación por el día de hoy, de manera que se pueda retirar todo el mundo a descansar y mañana será un día largo, largo. Eso le iba a decir antes de pasar a Orlando Aponte. El 25 es que cierra esta sesión. ¿Quiere decir que el tema del aborto se podría quedar guindado? Por lo que... Bueno, todo depende porque se estaría refiriendo a comisión. De hecho, el presidente de la Comisión de los Jurídicos es el compañero Rosario. Ahora voy allá. No sé cuál vaya a ser la dinámica ante la comisión. Yo personalmente, y no he hablado sobre el particular con el compañero representante, pero personalmente entiendo que es un asunto sumamente delicado como para quererlo trabajar de ahora para ahora, pero esos son otros 20 pesos. Vamos a ver, Orlando Aponte, que preside la Comisión de los Jurídicos en la Cámara, ¿cómo estaría? Porque hablamos ahorita del tema del aborto, pero no específicamente, no cae en cuenta que hoy es 23 y el 25 cierra esta sesión. Por consiguiente, muy cuesta arriba, hablando procesalmente, que se pueda atender como el país espera y como estamos acostumbrados desde la Cámara de Representantes y muy particularmente desde la Comisión de los Jurídicos. Por eso es que hemos determinado solicitarle a las partes que estén interesados en deponer, en enviar memoriales, en participar de un proceso de vista pública, darle la oportunidad y el espacio para que puedan básicamente participar de este proceso legislativo, del trámite, para que puedan expresarse e intentar lograr persuadir a los miembros de la comisión y a cualquier otro integrante que se pueda hacer a través de la una autorización que da el presidente conforme al reglamento. Principalmente para que se puedan incluir mujeres en este tipo de comisiones, porque normalmente en la Comisión de los Jurídicos se identifican a juristas, a abogados, que son miembros de la Cámara de Representantes, y en su mayoría los abogados que estamos en la Cámara de Representantes somos varones. Pero coincidiendo con lo que dice el expresidente, el compañero José Aponte, nos parece que este tipo de temas debería tener más participación femenina. ¿Está de acuerdo en que se le dé la oportunidad? Por supuesto. Yo le agradecería al compañero que invite, ¿verdad?, y exhorte a las compañeras de su delegación que se sientan en la libertad y le vamos a, por lo menos de mi parte, ¿verdad?, como presidente de esa comisión, las vamos a autorizar. El reglamento así lo provee, para que participen. De hecho, a mí me hubiese gustado tener un poco, ¿verdad?, esa comisión un poco más diversa. Yo sí he sido consistente en aprobar medidas o reglamentarias, leyes,
que vayan en protección de los derechos de la mujer o en ampliación de los derechos de la mujer en todas sus facetas. Así que en ese sentido me parece sumamente adecuado. Y yo mismo fui el que peticioné a la compañera Jocelyn Rodríguez Lebrón de Mayagüez como presidenta de la Comisión de los Asuntos de la Mujer, pues desde mi perspectiva era sumamente apropiado que estuviera colaborando mano a mano, pues ella posiblemente ha trabajado por su formación, sus experiencias personales puede aportar mucho más de lo que quizás pueda aportar otro compañero miembro de la delegación, aparte de que el país espera que este tema, que como decía el compañero, un tema sensitivo, un tema que puede crear cierta polarización, no es lo que buscamos. Por eso es que se determinó en un caucus de la mayoría popular en la Cámara que lo atendiéramos desde la Comisión de la Jurídico, pues nos hemos distinguido, y lo puedo decir con mucha, ¿verdad?, con mucha humildad, por ser lo objetivo, ser imparciales, darle espacio y apertura a las minorías, así como a grupos que interesan participar del proceso legislativo. Y eso es lo que queremos, que las personas que se puedan sentir interesadas en participar, en aportar, en explicar cosas que sientan que son importantes para poder persuadir a los legisladores para que voten de una u otra forma con relación a este proyecto, que se sientan a libertad. Asimismo, las compañeras de la Cámara de Representantes, que como bien explicaba el compañero legislador representante, Aponte, tanto los miembros de todas las delegaciones, excepto la de Dignidad, que pues, como tiene un solo miembro en esa delegación, es mujer, y la compañera Nogales Molinelli, también participa activamente de los trabajos, pero las delegaciones más grandes, que son las delegaciones del Partido Popular y las delegaciones del Partido No Progresista, los miembros son varones, así que sería apropiado que otra fémina soliciten incorporarse al trabajo. Claro, nosotros no solemos, de hecho el reglamento no nos permite aprobar medidas por descargue, mucho menos de una naturaleza como esta, por lo tanto establecimos que vamos a solicitar esta ponencia, estas memoriales, participación y comenzar a partir de la próxima sesión en el mes de agosto con la discusión y el debate en el tema con la altura que requiere, el respeto, el decoro que requiere este tipo, digo, todos los trabajos de la Cámara de Representantes. Mira, en los 7-8 minutitos que nos quedan, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, extendió por un año la declaración de emergencia por violencia de género. El Comité PARE concluirá sus labores tan pronto rinda un informe y obviamente en agosto empieza el tema de la ideología de género y me gustaría una reacción de ambos sobre el particular. Comenzamos con el representante José Aponte Hernández por el PNP. Adelante. Mira, el asunto de violencia de género es una situación sumamente delicada, una situación que llama mucho la atención, que hay que atenderla. La ley provee para que el gobernador atienda asuntos como ese de manera apropiada. De hecho, durante la tarde del día de hoy, se anunciaba un nuevo protocolo sobre asuntos de violencia y se junto con el Comité PARE que tiene que ver sobre ese particular. Entiendo que ahí fue donde el propio gobernador hizo entonces el anuncio de la extensión del periodo sobre violencia a la orden ejecutiva en el estableciendo el periodo de emergencia sobre ese particular. Así que bien atendido, hay que poner los recursos disponibles de manera apropiada. Fuera de eso, Ada, quiero rapidito sobre el asunto de los incrementos en los costos de muelle. Esto es una notificación que envía
las empresas Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminal, o sea, Puerto Nuevo Terminal, el nuevo ente corporativo que administra los muelles de Puerto Nuevo, de los cargos existentes, hay 19 que se aumentan de un total de básicamente 30. Y eso es básicamente porque ellos son como tipo monopolio y de alguna manera van a tener ustedes que intervenir o... Es que son monopolio, o sea, la administración del pueblo, el área Puerto Nuevo, básicamente la opera este monopolio. Ahora han abierto una esquina del muelle para decir que no hay monopolio porque hay otro sector que está por allí, pero la realidad es que le está haciendo la mayoría de la carga que llega por ese muelle, quien la está recibiendo, esta empresa Puerto Nuevo Terminal. O sea, lo que es el incremento más menor a las tarifas existentes es de un 14%. Y hay incrementos de 186%, 114%, 100%, 150%. No, definitivamente está fuerte. Y en los dos minutitos que nos quedan, ¿qué nos dice el representante Orlando Aponte? ¿Se le podrá meter mano al asunto? Sí, yo creo que es una buena iniciativa. Yo creo que yo me he distinguido cuando hay que fiscalizar al gobierno, hacerlo con mucha rectitud, ¿verdad? Con mucha valentía. Pero cuando hace las cosas bien, especialmente el gobernador, pues se le reconoce. Yo creo que sí estamos viviendo en tiempos que requieren atención y cualquier iniciativa, así sea de este comité, así sea de unas organizaciones, de la propia Procuradora de la Mujer, que vaya dirigida a poder buscar soluciones al problema de violencia que lamentablemente nos está arropando, no solamente de género, estamos viviendo problemas de seguridad y cualquier iniciativa y cualquier junte, como decimos en el campo, es bienvenido. Así que, y sobre esto de los muelles, ¿también se podrían ustedes intervenir? Yo entiendo que sí, evidentemente ya se han hecho unas vistas, el gobierno también tiene que hacer lo propio. Recuerdo, por ejemplo, cuando desde el cuatrienio pasado la compañera Rosana López hizo mucho hincapié sobre este tema, pero lamentablemente como era minoría y el gobierno pues era de otro partido, no se le hizo básicamente ningún caso y no se logró aprobar absolutamente nada. Hay que investigar estos cargos y buscar la manera de evitarlo también, pero lamentablemente el gobierno fue el que autorizó estas consolidaciones y estas compras. Lo que tenemos ahora, lamentablemente no es una cosa que surgió de ahora, esto viene desde el 2016 para acá. Efectivamente, en el cuatrenio cuando estuvo Ricky Rosselló, Wanda Vázquez, ahora con Pierluisi, se ha discutido estos aumentos y estos cargos que son como muy exagerados y prácticamente no se justifican. Los propios empleados de los muelles se han estado protestando y han estado estableciendo y explicando la manera que se están llevando estos trabajos de forma irregular allí en los muelles. Pero el gobernador también tiene que obviamente tomar carta en el asunto, la autoridad de puerto tiene que tomar carta en el asunto. Nosotros acá de la legislatura, claro que le podemos dar paso a las resoluciones que está presentando el compañero y que se hagan las investigaciones que correspondan para presentar las soluciones que el país merece y necesita. Yo considero que son bien importantes. Gracias, José Aponte Hernández, por el Partido No Progresista. Sí. La situación de los puertos, comenzaron las fusiones a espalda de la propia autoridad de puertos bajo la administración de Alejandro García Padilla en el 2013-14, cuando una compañía le vendió su función en el puerto a otra compañía y la autoridad del puerto miró para el lado. Pero ahora hay que resolver. Gracias. Y obviamente gracias a Orlando Aponte Rosario por el Partido Popular. Yo creo que es importante el tema que ha traído sobre la mesa porque es un tema que nos toca el bolsillo en todos los negocios, donde quiera que algo entre por los muelles, nos los van a pasar a nosotros. Muchas gracias a ambos. Pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Hasta tarde.